Ok, prosiguiendo con este reportaje especial directamente desde Radio Cordillera. Los vampiros son familia de los murciélagos científicos. Sí. Ok. Los vampiros se dice que asesinaban a la gente para chuparle la sangre, pero en realidad ellos lo que buscaban era la eterna juventud, que supuestamente decían que con la sangre humana ellos no envejecían, sino se permanecían jóvenes, la eterna juventud. Eso. Entonces, ¿cuál fue el vampiro más famoso que existió en la humanidad? Drácula. ¿Cómo? Dígame, ¿cuál fue? ¿Era murciélago o era vampiro? Drácula, Drácula era un conde. ¿Era un conde? Uh-huh. ¿O un vampiro? Un vampiro. ¿Era murciélago y vampiro a la vez? Uh-huh. Ok. Pero no se describe como la gente piensa ahora. Ajá. Dice que volaba, que tenía mentira. ¿Qué hacía Drácula en los espejos? Es lo que... ¿Comía cebolla? ¿O ajo? Esos son mixtos. Ok. Pero en realidad, según lo que yo he leído... Lo que yo he leído... ¿Qué ha sido mucho, por cierto? Diego, que ha sido mucho, por cierto, ha sido mucha lectura y muchas horas de sacrificio y de lectura de investigando los vampiros. Dígame ellos. Ellos le chupaban la sangre a los humanos, era para mantener la eterna juventud. Ok. Eso era la idea. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Nato, entonces, ¿qué usted tiene que decir de los vampiros? Venga. Ven. ¿De qué? De vampiro. Oh, espérate, pues yo voy para allá ahora. Ahora vamos directamente para la guarida de Nato. Nato, ¿qué usted sabe de eso? No sé nada de vampiro. ¿De qué? De los vampiros. Ok, son vampiros. ¿Eso le chupa la sangre a la gente? Sí. Ok. ¿Y dónde aparecen los vampiros? Eso es lo que yo no sé. ¿Usted nunca lo ha chupado a un vampiro la sangre? No. Ok. Ok. No conozco esa vaina. ¿Usted no sabe de eso? Uh-uh. ¿Cómo es que se llama? Vampiro. Ok. Vampiro es una mezcla de murciélago con el vampiro. La mezcla de murciélago con el vampiro se llama vampiro. Esta es la opinión de un científico ruso del departamento de cocina, del departamento de Humigrasa. Mire para acá, señor, que ya estamos transmitiendo para YouTube, directamente desde Radio Cordillera. Adelante, señor director. Ya dejamos de grabar. Ahí, eso queda grabado ya. Entonces, usted lo tira en internet. ¿Ya entiende? Ahí está. Sí. ¿Usted no será un vampiro? No soy vampiro. ¿Usted no fue vampiro en su vida pasada? No, señor. ¿Y por qué usted tiene la boca como un vampiro? Porque no la tengo. ¿Eh? Porque no la tengo. Ajá. Entonces, ¿qué es un vampiro? Murciélago. Un murciélago. ¿Y qué es un murciélago? Un vampiro. Un vampiro. Bueno, estamos transmitiendo aquí Radio Cordillera en su comida especial. Directamente desde Radio Cordillera, transmitiendo. A buen tiempo, señor director. El paquete con arroz. Entonces, ¿qué es un vampiro? Yo no sé lo que es vampiro. ¿Por qué usted tiene el bigote de un vampiro? ¿Eso lo tienes tú? Usted tiene el bozo que parece un vampiro, ¿eh? ¿Qué está pasando con ese bozo? Está sospechoso. Usted tiene que ser investigado por las autoridades. Bueno. ¿Usted le ha chupado la sangre a alguna burra? Ok. No le ha chupado la sangre a la burra, según se dice aquí. Bueno, está bien, dejamos de grabar ya. Maldito loco. Está chulo, Adán, ahí. Ajá. Ponte como ese arroz aquí. ¿Cómo es, monja? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Dale a me gusta y bajo tres videos. Buen provecho. Ok, se levanta el científico. Ya custó directamente desde el salón comandante Jiménez Moya. Adelante, señor director.